En la Comunidad de Madrid tenemos 4 hospitales con ese modelo, 1 de Ribera Salud y 4 de Quirón, a los que hay que añadir a la Fundación Jiménez Díaz, que tiene un modelo hecho a medida para ella sola, como los trajes de Zaplana, que para el PP también eran un tema personal, como es personal lo de que la mano derecha de Ayuso, el señor Alfonso Serrano, se reúna con el novio de la presidenta, ¿verdad? Para entender cómo funciona el negocio de estos hospitales, la clave es el invento de Esperanza Aguirre, aparentemente basado en la libertad de elección, el área única sanitaria. Se creó con un único objetivo, que cada vez que un paciente se cambie de área, se pague el dinero al hospital que recibe y se penalice al que pierde, excepto si el hospital es la Fundación Jiménez Díaz, que cobra, pero se le perdona la penalización. Quirón es como la banca en el casino, siempre gana. Los hospitales del Grupo Quirón diseñan toda su actividad clínica para centrarse en las actividades que más facturan. Captar pacientes nuevos, jóvenes, con poca patología y hacer muchísimas pruebas diagnósticas. La patología crónica y compleja que la hagan los hospitales públicos de siempre. Esto se traduce en que no solo que se vaya una parte muy grande de los presupuestos de sanidad al Grupo Quirón, es que además buscan deliberadamente que todos los pacientes quieran irse a Quirón. Así que para ello infradotan a todo el resto de hospitales. No solo condenan a los hospitales públicos a una eterna temporalidad, recordemos que hay hospitales públicos de la Comunidad de Madrid con más de un 90% de personal eventual, también fuerzan que las plantillas de los hospitales públicos sean claramente insuficientes. La guinda es que cuando el jefe de servicio de un hospital público explica en Recursos Humanos que necesita imperiosamente contratar a una persona más, la respuesta que le dan desde la consejería a ese hospital es que Hacienda no autoriza el gasto extra. Y cuando ese jefe de servicio de hospital público ve una lista de espera disparada y quiere que su servicio pueda hacer peonadas trabajando por la tarde, le vuelven a decir que es que Hacienda tampoco autoriza el gasto. Mientras tanto, la Fundación Jiménez Díaz gasta todo lo que quiere sin consultarle a nadie y al final del año siguiente nos enteramos de que se sobreejecutó su presupuesto un 200%. Es decir, el hospital público tiene que implorar hasta el último contrato extra, que generalmente le deniegan, mientras los hospitales de Quirón pueden gastar el doble o el triple de su presupuesto sin que nadie les pida explicaciones. Ustedes se dicen liberales. Ojalá fueran liberales, porque entonces por lo menos creerían en la libre competencia. Y esto no es libre competencia entre hospitales públicos y privados, es proteccionismo de los amiguetes.